una vez más a mi canal, ¿qué tú dices con Miguel? Señores, que ¿por qué esto es así? Es que en el estudio hay mucha gente, y tú sabes la cómo está ahora el tema de esto que anda, hay que cuidarse. El tema de hoy se trata sobre lo que anda rondando ahí, de una yuca llena de cocaína, de marihuana. Antes de entrar en el tema, como siempre le digo, le damos la gracia a Dios que llegamos a los 1000 suscriptores, y a ustedes, sin ustedes no somos nadie, y sin Dios, que es que todo lo puede. Dicen que ese carro que andaba ahí, una guaguita de esas que vende yuca, guineo, huevo, todo lo que sea de la guaguita que anda en la calle, anda rondando por ahí un video que abrieron la yuca, sorpresa, cocaína, marihuana, oye. Estas son yuca, mira esta, yuca mira premiada, llena de cocaína, marihuana y crack. Y andan diciendo, ah, mira que ahora sí no hablan de la policía, mira ahora. ¿Y por qué ahora no comentan? Mira qué trabajo hicieron ellos. Para eso que ellos están, para hacer un buen trabajo. No podamos decir que no hicieron nada bueno. Sí, lo hicieron. Pero ahora lo que se trata es ¿dónde iba esa droga? Dicen que era para la cárcel de la Victoria. Dicen. Ahora hay que seguir. ¿Quién era el dueño de eso? No lo, esos dos infelices que cogieron. Policía, no es fácil rompiendo yuca, miren. Miren la yuca. Porque ahí se queda ese tema. Entonces, vamos ahora a interrogarlo. Vamos a caerle atrás. ¿De dónde salió? Digo yo, porque nada más nos enfocamos en que mire el video, que ellos están abriendo eso, que mira, ah, mira qué fruta, ah, mira qué esto, mira cómo estaba la yuca. ¿Es de dónde salió? ¿Dónde iba? ¿Y quiénes son los dueños de eso? Porque si camuflaron eso en una yuca, tienen tiempo haciendo eso. Alguien nos puso de acuerdo y lo choteó. Pero está feo. Está fea esa situación. Yo me sorprendí cuando vi el video. Y digo, wow. Pues todavía los carteles dominicanos existen. Y de una manera bien clásica. Porque no me digas tú a mí que si cogieron eso, eso fue recientemente de ahora. Es decir, que tienen tiempo haciendo esa trabuzada, como dicen. Y bueno. Porque tú la ves a ella con un cuchillo, dándole, la abre, el otro le da con la tierra. Y mira, y el otro está bailando y que mira, está repleta la yuca, está buena la yuca. Miren, yuca premiada, llena de droga. Este terreno, mire, es un terreno bueno y fértil. No, cuidado, no la bote. Un terreno bueno y fértil. Espérate que la va a botar. Son todas que están juntas. Miren, toda esta yuca, en esa guaguita que venía a llevar estos productos. El punto es ahora, ¿dónde? ¿De dónde salió? ¿A dónde se preparó? Porque ellos dos que cogieron, lo interrogan, no que lo masacren a palo, que ahorita ya a palo lo masacran. Esa situación dice que está más clásico que de países de fuera, en transportar la droga. Está más clásico, está más moderno, porque así como se ve esos sacos llenos de yuca, tú ves guineo que está al lado, tú ves pipiota, ves naranja, lechosa, piña. Entonces, yo me pregunto, ¿qué tiempo tienen ellos pasando la droga así? Y ahora fue que se dieron cuenta. Y quizás fue por un malentendido de algún compañero que le dijo, mira, no me va a dar lo mío. Ah, pues está bien. Toma. Y lo choteó. Entonces, hay que averiguar de dónde salió. Yo no me voy a cansar de decir lo mismo. Esa droga tiene que aparecer el dueño. Entonces, sí, agarramos el video, se hace famoso el video de rompiendo la yuca. Esos dos infelices presos. Bueno, vamos a esperar que salga más noticias, vamos a esperar que salga más información y así le damos más a ustedes. Le hago este corto video porque es reciente y tenemos que aprender cómo saber de dónde viene para no hablarle cosas que no son a ustedes.
Hasta la próxima. Recuerda suscribirte a mi canal. Allá se compra, se ve.